Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos porque ya comenzó nuestros alumnos aquí en DGSTV, TV Aprendiendo, y hoy corresponde la participación de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 54. No, como que todavía le salió. Yo les estaba comentando antes de entrar al aire que ellos son muchísimos, ya los vieron. Entonces, debe de sonar bien, bien fuerte para que se asusten los que están afuera del set y digan, ¡oh, no inventen cuántos niños son! ¿Ok? Entonces, vamos a intentarlo de nuevo. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 54. Ah, ¿verdad? Que se escucha. Todavía no hemos llegado como para el susto, pero bueno, vamos a ver si cuando se les quiten los nervios, gritan más fuerte. Vamos a presentar hoy a los chicos que nos acompañan. Por favor. Hola, yo soy Osvaldo. Hola, yo soy Alexa. Hola, yo soy Juan José. Hola, yo soy Vania. Hola, yo soy Emilio. Hola, yo soy Tania. Hola, yo soy Humberto. Muy bien, y como ya estamos de aquel lado con Humberto, Humberto nos va a decir, porque déjenme les cuento que ellos vienen de la técnica 54, pero son chicos muy especiales porque vienen representando y han representado a su escuela en muchos concursos, pero hoy nos van a hablar de uno en específico, que es nuestro concurso de atletismo en las escuelas secundarias técnicas. Entonces, vienen de diferentes disciplinas y nos van a platicar cuáles practican, porque varios practican múltiples. Ya vieron la cantidad de medallas que traen al cuello. Entonces, por favor, platícanos tú en qué disciplina estás. La disciplina que yo participé fue de relevo. Ok, carreras en relevo. Carreras en relevo. Continuamos con... Yo soy Tania y participé en carrera de 100 metros. Y pues, está bonito. Ok. Yo soy Emilio y participé en relevo y en salto de altura. Muy bien, acá a este lado. Yo soy Vania y participé en salto de longitud y en carrera de relevos también. Yo participé en salto de altura y carrera de relevos. Yo participé en salto de longitud. Yo participé en carrera de relevos. Ok, por aquí entonces escucho y entiendo que los varones, todos los cuatro, son del mismo equipo de relevos, ¿verdad? Porque en nuestras secundarias técnicas relevos es 4 porque 100 metros, o sea que corren 25 metros cada uno. No. A ver, de este lado, platícame, ¿cómo es que corren? Porque yo ahí no entendí. Bueno, son 400 metros y se vienen entre 4. Cada quien corre 100 metros y así van, bueno, así vamos participando todos. Platícame qué es más difícil, porque hay mucha gente que dice, yo prefiero ir al inicio, yo prefiero ir al final. ¿Cómo miden, cómo deciden quién inicia, quién termina, quién va en medio? Bueno, pues nosotros elegimos, bueno, el primero y el último son los que más corren, los del medio ya son los que, bueno, los que menos corren. Los que corren más rápido. Ajá, los que corren más rápido. Ok. ¿Quién iba al principio y al final? Yo voy al principio y mi compañero Humberto era el que iba hasta el final. Ok. Platícame, ¿cómo es que se hacen las eliminatorias para una carrera de relevos? ¿O todos participan y ven quién corre más? ¿Cómo es eso? ¿Cómo eligieron en tu escuela quiénes iban a concursar? Bueno, nuestro profesor nos... Bueno, nos hizo varias pruebas a ver quién corría más de nuestro salón. Eligió a los 4 mejores de la escuela y así fue que participamos todos. Ok, ¿cómo son esas pruebas? ¿Corren así por el patio o cómo? Sí, bueno, fueron varias carreras. Fueron como eliminatorias, así como usted dijo. Uh-huh. Todos corríamos y los últimos que quedaran, pues ya... Bueno, fuimos los elegidos nosotros. Ah, ok, o sea, fue una competencia como de eliminación. Ajá. Ok, pero, y al final, ustedes 4 fueron los que salieron victoriosos. Sí. ¿Qué lugar obtuvieron en carrera de relevos? Primer lugar. Ah, pero además lo dice bien humilde, así, ay, pues primer lugar. High level, ¿no? Eso fuimos a cumplir nada más. Ok, bien, de aquel lado, el caballero que tiene el micrófono, recuérdame tu nombre. Emilio. Emilio, tú cuéntame, ¿qué es lo más difícil en esta categoría? Porque la carrera de relevos es trabajar en equipo,
¿no? Y es de lo que más les cuesta trabajo a los adolescentes. Pero tú platícame, ¿qué dirías que es lo más complicado? Pues supongo que es ponernos de acuerdo al dar la estafeta y tener la velocidad adecuada para alcanzar a los rivales o dar el primer lugar para nosotros. O no sé, pues... Eso. Fíjate, dijiste algo muy importante. Ustedes tienen que cumplir, digamos, una normatividad al entregar el relevo. Pasan un objeto y ese objeto debe de cumplir ciertas condiciones al pasarlo, ¿no? ¿Cuáles serían esas reglas que hay que cumplir en cuanto al relevo, precisamente? Darlo en la mano que corresponde la estafeta. Supongamos voy así corriendo y me toca izquierda, a la derecha, derecha, izquierda, así. Dependiendo okay. del lugar que te corresponde. Ah, o sea que hay que cambiarla como de mano, ¿no? Uh-huh. Si yo la traigo en la izquierda, hay que darla en la derecha. Si la traigo en la derecha, hay que darla en la izquierda. Ajá, se llama zona de entrega. Ok, ¿y dónde hacen la entrega? Ajá. Muy bien. Que eso es, ya nos habían dicho, cada 100 metros. Sí. Ok, tú estuviste en medio, ¿no? No, fui el segundo. Ah, ok, eras el segundo. ¿Qué es más complicado? ¿Que cuando te lo entregan o cuando tú lo entregas? Cuando me lo entregan. ¿Por qué? Porque, no sé, siento... Bueno, me pongo nervioso y... No sé. Pero lo que sí es que corren muy rápido, ¿verdad? Sí. Pero sacaron el primer lugar. Sí. ¿Cómo se sintió cuando llegan al... Bueno, cuando tú ves a tu compañero, el último, que llega a la meta? Pues me sentí así feliz porque dimos nuestro esfuerzo y... Pues dio bien la estafeta y dimos nuestro mejor empeño. Ok. ¿Quién era el último? Recuérdame. Allá, de aquel... Humberto. ¿Sí? Bien. Humberto, tú platícame. ¿Es mucha la presión de saber que eres el último? Pues sí, es un poco la presión. Se siente como que está todo el peso en ti. Y sientes que si bajas la velocidad, te van a pasar y vas a perder. Y cosas así. Ok. Nos estaban comentando de la zona de entrega. Entonces, en la zona de entrega estaban tus demás compañeros contra los que estabas compitiendo. ¿Cómo es el ambiente en esa zona de ustedes, los que esperan? No, pues es un poco nerviosa y como que la sensación es de si corro antes voy a perder un poco de tiempo o si corro después pues voy a ponerme nervioso. Y voy a 10 minutos o okay. menos. Ah, nos está explicando Humberto, de acuerdo a esta regla, ustedes no pueden salir antes, ¿no? De que le entreguen la estafeta. Ajá, no podemos salir antes porque si no nos descalifican. Ok, ¿y cómo es que tú controlas la emoción de querer salir antes de que te la den? Pues yo la controlo pues tranquilizándome y respirando profundo y esperando a mi compañero y me concentro en la estafeta y en mi compañero cuando llega. Muy bien, ya vieron que la parte de la clase de educación física donde aprendemos a respirar es muy importante, ¿verdad? Porque ya dijo Humberto, me tranquilizo respirando así, hondo, ok. De este lado, recuérdame tu nombre. Juan José. Juan José, tú fuiste entonces, entiendo, el tercero. Sí. Ok. Juan José, tú eres muy alto. ¿Cómo es? ¿Ves a tus demás compañeros? Eso, bueno, dicen, yo no soy muy deportiva, pero dicen que los más altos corren más rápido. ¿Es cierto? No. ¿Había puros altos? No, de hecho no. ¿Cómo podrías tú evaluar a alguien que tú físicamente lo ves y dices, él corre mucho? Osvaldo. No, bueno, Osvaldo dice, es el ejemplo, ¿no? Sí. Él corre muchísimo, pero me refiero a cuando llegas a la competencia y ves como a la competencia y dices, yo creo como que ese corre muy rápido, sin verlo correr. Pues no te lo esperas, quien menos piensas es el que más corre. Ah, ok, me encanta porque los demás dicen sí, a veces hay sorpresas, ¿no? Sí. Para ti, ¿tú cómo haces para controlar esos nervios antes de la competencia? ¿También respiras? No, solo veo enfrente. No le pongo atención a los demás. Ok, la concentración. Sí. Bien, ¿y ¿recuerdas cuántos otros competidores había en las líneas?
Habían otros cuatro competidores. Ok. ¿Y cómo iban? A ver, platícanos un poco la situación. ¿Cómo iban los primeros? ¿Cómo iban los segundos? Hasta que llegaron a ti. Tú dices, yo no veía a los de al lado, pero veías a los que venían corriendo. ¿O tampoco? Sí, pero nosotros llevábamos mucha ventaja. Ah, ok. O sea, desde el principio sabían que iban a ganar ustedes. Obvio. Estaban muy confiados. Sí, o sea, somos de la 54, ¿no? Pues sí, tienen un equipo muy, muy amplio. Pero platícame ahora sí la emoción, el sentimiento de cuando se suben, porque la premiación es así como las Olimpiadas, ¿no? Las medallas, los reconocimientos. ¿Cuál es el sentimiento de cuando les entregan la medalla de oro de primer lugar? Pues muy especial porque le ganamos a todos los demás. ¿Y tú qué sentías? ¿Sentías así como...? Porque, ¿cuál es la dinámica que hacen? ¿Ponen el himno? ¿Qué es lo que hacen en una premiación? Pues de hecho no sabíamos, solo nos subimos al podio. Usted, a nadie les avisó y usted dijeron, ah, pues yo creo que nos subimos y ya, ¿no? Sí, habían dicho nuestros nombres y luego ya subimos como primer lugar. No nos lo esperábamos, ganamos por tiempo. Ah, muy bien, o sea, fue una sorpresa también. Sí, porque estuvo muy, muy reñida la carrera al final. Ah, perfecto. Bueno, ahora vamos del lado de las damas. Vamos a empezar de aquel lado, por favor. Recuérdame tu nombre. Yo soy Tania. Tania, tú platícame de qué, porque tú tienes por ahí, veo, varias medallas. Sí. Platícanos de qué son estas medallas. Bueno, yo tengo dos medallas. La primera es de tercer lugar y es por haber corrido carrera de 100 metros. La segunda es de segundo lugar en relevos. Ok, ¿tú también participaste en relevos? Sí. ¿Relevos de cuántos? De igual, 400 metros. Ah, entonces ahí no traen a todo el equipo femenil. No, nos falta una, pero... Bueno, sí, nos faltan dos, pero no pasamos hasta la siguiente etapa, por eso. Ah, ok, muy bien. Sí. Entonces, sí, porque los que pasan a la siguiente etapa son los de primer lugar. Sí, y nosotros nos quedamos en segundo, así que pues no pasamos. Sí. Tú platícanos. No, es que es muy triste. Bueno, ¿qué quiere que le platique? ¿Por qué es muy triste? ¿Qué es lo que se siente? A ver, dime. Pues, en la de los relevos, pues íbamos ganando, pero al último, bueno, yo fui la última, entonces quedó así como de, ah, qué triste, porque sí iba corriendo, pero de repente la otra niña estaba, no sé, muy grande, y pues sí, me alcanzó y me arrebasó. Me alcanzó y después me pasó por poquito, pero pues ganó ella. Y pues fue triste porque pues íbamos ganando. Pero también fue entonces algo muy, muy cerrado. Sí, también. Ok. Fíjense, ahí como si depende, o en ese momento tú nos cuentas que sí influyó la altura. Sí, es que aparte se veía que entrenaba a diario y pues yo no mucho, pero sí. Pero ya hiciste la meta de entrenar sí, a diario. Ya. Ok, son buenas experiencias, ¿no? Sí. Muy buenas experiencias. ¿Y cuál es la visión a futuro? Pues, ¿cómo le puedo decir? Es que mi visión a futuro sobre... El deporte, claro. Pues que es algo muy bonito y que te ayuda, aparte de todo, pues a estar en buena forma. Y aparte, pues es bonito que practiques deporte. Ok. ¿Tú te especializas entonces en correr? Sí, en correr. ¿Cómo se tiene uno que entrenar para correr? Obviamente correr, pero ¿cuánto? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuál sería tu experiencia en el entrenamiento? Pues mi experiencia es que corro una vez por semana, de ir a entrenar. Entreno bien una vez por semana. Trato de hacer ejercicio, de caminar mucho y pues... Creo que sería todo. ¿Cuánto es caminar mucho? Porque bueno, yo 10 minutos y digo, ya caminé. No, pues es que yo sí camino mucho, mucho. Le podría decir que hasta una hora. Porque okay. Pues sí camino demasiado. ¿Una hora al día? Al día, ajá. Ah, ok. Esa es la recomendación sí. Tuya. ¿Para qué nos sirve el deporte? ¿Para qué crees tú que nos sirve el practicar un deporte? Pues aparte de todo, para estar bien y sano, pues sirve para eso mucho. Para no tener también enfermedades como obesidad o cosas así. Sí, ustedes se ven muy bien, ¿eh? Se ve que sí practican deporte. A ver, ¿de qué lado que ya tenemos el micrófono? Vania, ¿verdad? Sí. Tú dinos de las medallas, ¿de qué son? Pues las dos son de segundo lugar. Una es de relevo y la otra es de salto de longitud. Ok, ¿tú perteneces al mismo equipo?
Sí. De relevo, muy bien. Y ahora platícanos del salto de longitud, que no habíamos hablado de eso. ¿Cuáles son las reglas en el salto de longitud? Pues vamos, tomamos una distancia a la que nosotras queramos, porque es darnos nuestro tiempo. Y hay una línea, que esa línea no la tienes que pasar, porque si la pasas tu salto queda totalmente descalificado. Okay. Y tienes que saltar y caer con los dos pies, pero depende de dónde caigas. Si te caes hacia atrás y pones tus manos, cuentan desde caíste donde tus manos. Entonces, de preferencia, si caes, tienes que caer hacia enfrente. Okay, o sea, ustedes tienen que practicar hasta caer bien, ¿no? Sí. Como los bebés antes, así, no, si sí. Te caes, mete las manos. Sí, o sea, lo preferible es no caerse, okay. Pero de preferencia es para enfrente. Muy bien. Nos explicabas que ahí entonces no las presionan en el sentido del tiempo, les dan el tiempo para que se concentre. Alzan una bandera, tienen dos banderas, que es cuando ya nos van a preparar y cuando ya dan el fuera, y es cuando tomamos nuestra distancia y corremos para saltar. Ok. Y por ahí decías también, había como, ¿cómo les quitan puntos? ¿Qué cosa no deberíamos de hacer en el salto de longitud? Pasar la línea que se nos indica. Ok, esa sería como la básica. Sí. Y en el entrenamiento, ¿cómo entrenamos para salto de longitud? Ya sé que saltamos, pues, pero... sí, bueno, regularmente nosotros íbamos a entrenar los lunes, porque íbamos a Villa Olímpica, es donde hay como que arena para saltar ahí, y es donde podemos apoyarnos para, o sea, dar el salto bien. Ok, entonces la instalación es muy específica del sí. Salto de longitud. Ok, ¿y qué hacen antes de empezar los saltos? ¿Corren, hacen ejercicio? ¿Qué sería lo práctico? Allá nos decían, para correr hay que caminar también. ¿En el salto de longitud qué otras cosas habría que hacer? Pues en el salto de longitud también hay que tener mucha fuerza, porque tienes que caer con firmeza. Ok, mucha fuerza en las piernas. Sí, únicamente en las piernas es lo más importante. Pues sí, porque es donde más te apoyas en todo y es cuestión de practicar, porque tienes que concentrarte en qué pie, con quién pie saltas más, te impulsas más para dar un salto bastante lejos. Ok, conocer tu cuerpo entonces. Sí. Bien, y finalmente tenemos de este lado a... Alexa. Alexa, tú platícame, ¿de dónde es la medalla? Pues yo tengo una medalla de primer lugar en salto de longitud. Ok, ¿también entrenas salto de longitud? Sí, también. ¿También ibas a entrenar allá a Villa Olímpica? Sí, vamos todos los lunes, 2 horas. Ok, 2 horas a la semana. Exacto. Muy bien, y platícanos en el salto de longitud, ¿cómo es o cuál es el momento en que estás más nerviosa? ¿Después del salto, antes del salto, cuando te preparas? Pues de las dos, porque cuando vas a empezar, no sabes, a lo mejor te gana los nervios y saltas antes. Y pues si saltas antes tienes que fijarte, te indican que saltaste antes y tienes que poner un pie atrás de donde saltaste. Ok, o sea, hay varias como reglas ahí. Exacto. Ok. Y si saltas después, pues se te anula el salto. ¿Qué pasa cuando te anulan un salto? ¿Ya perdiste? ¿Fuera? Pues es un poco difícil... porque, por ejemplo, a mí me anularon un salto. Fue el salto más alto que hice y me lo anularon, nada, justamente porque adelanté mi pie. Entonces, pues, era el más alto que había hecho y pues me lo anularon, entonces sí me perjudicó un poco. Ah, ok, fíjate, entonces hubieras hecho aún más distancia, ¿no? Sí. ¿Y cuántos saltos son los que realizan? 3. Ok, ¿juntos? O sea, ¿uno después del otro? No, nos ponen, nos forman y van saltando una por una. Y ya después, cuando saltas tú, te forman hasta atrás. Y así sucesivamente, okay. Para que no te canses o aproximadamente. Ok, ¿cuántas competidoras había en tu categoría? Y ve a su compañera, ¿sí? ¿Cuántas éramos? 5. 5, ok, que 2 eran de la misma escuela, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes hicieron el seguimiento, ¿no? De primero y de segundo. Sí. ¿Qué se siente subir al podium con alguien con quien siempre entrenas, con quien siempre estás? Pues fue algo que no nos esperábamos, la verdad, pero pues fue algo lindo, una experiencia muy padre. ¿Tú recomendarías a los chicos que practicaran el salto de longitud? La verdad, sí.
¿Por qué? Como decía mi compañera, te pone demasiado... Tienes que tener, obviamente, fuerza en las piernas. Y es una experiencia, la verdad, muy padre. A mí también me gusta mucho correr, pero la verdad, no corro muy rápido, como mis compañeras. Entonces, pues, para un salto de longitud, pues sí está bien. Ok, hay que definir nuestras capacidades, ¿no? A lo mejor no soy buena en este aspecto, pero puedo hacer otra cosa. Hay que probar también, a ver para qué somos buenos. Muy bien, pues la verdad es que se nos fue rapidísimo el tiempo del programa y vamos a dejar los últimos minutos para que envíen sus saludos. Vamos a empezar de aquel lado que ya tienen listo y dispuesto el micrófono y seguramente bien pensados sus saludos. Hacia la cámara, por favor. Ah, pues yo le envío saludos a Rita María, que es mi mamá y que me ha apoyado en todo. Muy bien. Yo también le quiero mandar saludos a mi mamá, se llama Dulce. Yo también le quiero mandar saludos a mi mamá, Norma Jaimes. Pues yo le quiero mandar saludos a mis padres, a mi madre que es Gabriela y a mi padre que es Abel. Y más que nada también a mis abuelitos que siempre me han apoyado. Yo un saludo a mi mamá, Ángeles Luis, y también a mi subdirector, Marco Polo Benavides. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá, Gabriela, y a mi papá Alejandro, que me han apoyado demasiado. Y un saludo a la directora, María Estela Estrada Juárez. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, que siempre me han apoyado en todo. Mi mamá se llama Lucía y mi papá Julio. Ok, muy bien. Bueno, pues ya vimos que además tienen mucho apoyo de parte de la escuela, ¿verdad? Por eso hay tantos chicos. Hoy ya nos decían, no vinieron todos porque ya no cambiamos en el set, pero es una pequeña demostración de todo el equipo que viene de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Y por supuesto tiene el mismo entrenador además, ¿verdad? Comparten el entrenador. Alguien que me diga cómo se llama también, un saludito para él. Y un saludo a nuestro profesor aquí presente, Andrés. Muchas gracias por darnos esa oportunidad de competir, de compartir con nosotros esa experiencia. Y pues ha sido muy satisfactorio correr y usted siendo nuestro entrenador. Ay, lo van a hacer llorar. Muy bien, pues esto fue nuestros alumnos y nosotros queremos agradecer, por supuesto, a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Y ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 54. Aquí en DGES TV, te ve aprendiendo. Adiós, digan adiós. Adiós.